Buenas noches. Buenas noches, Granada. Bienvenidos. Buenas noches desde Granada. Hoy es nuestro último programa en la ciudad. Lo he dicho hace un rato. Ay, qué extraña sensación la de no volver a casa. No muy extraña, siendo soltero, pero vamos, quiero decir que para eso hemos traído a un auténtico símbolo que va a dejar grabado en nuestro corazón parte de esta visita en Granada. Hoy tenemos a el Risitas. ¿Estás por ahí, Risitas? Está por ahí, ¿eh? Sí. ¡Hola! 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 Dime un cuñado ya para empezar, hombre. ¡Cuñado! ¡No! ¡Cuñado! Ahí está, ahí cuñado. Está. Bueno, y para irnos a lo grande también hemos traído al nen de Castefa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Cómo están, ¡Grande, Nene! ¡Papa, Nene! ¡Nene! ¡Qué mejor que un circo para una fiera como tú! ¡Qué bien! ¡Me mola, Nene! ¿Te mola? A mí me daba miedo los payasos de pequeño, ¿eh? Ya pensaba que no ibas a venir. Bueno, Nene, tío. Mira, pues eso pensaba, tío. Tío, yo he venido aquí. Sí. Turista, tranquilito. Sí. A ver la Alhambra. Ah, sí, ¿has visitado la Alhambra? No. Mira que estábamos quedando bien. He venido a verla, ¿eh? No la he visto todavía. Bueno. ¿Está abierta por la noche o qué? No. ¿Está abierta por la noche o qué? Para visitar, no. Y para colarse así, tío. Pues no lo sé. Seguramente, porque aquí en Granada hay mucho estudiante, mucho joven. Algo te van a... Mucha juventud, ¿no? Sí, ¿tío? Sí. Hoy aquí, mira. Hoy va a haber mucho circo. Lo siento, el sí. Circo se está poseyendo de mí. ¿Sí? Pues mira, que sepas que iba a venir un fakir, tío, nen. Un fakir, nen. ¿Qué hace un fakir? Un fakir, hombre, que bueno, pues... ¿Se fuma? No fuma. Se saca fuego. ¡Ah, saca fuego! ¡Ah, sí, tío! Estos que van así con movidas, se clavan cosas, sacan fuego, ¿eh? Eso es. Eso sí que lo flipan, ¿eh? Pues lo vas a ver aquí, ¿eh? Sí, para vos sí lo flipa el faquito. ¿Tú te has preparado algún número de circo? Sí. ¿Qué número? Choque. ¿Qué vas a hacer, ¿De funambulista? ¿De funambulista? No, ¿funambulista? No. A ver, ¿qué vas a hacer? Voy a traer un colega. Sí. Muy... Yo no lo entiendo lo que me dice, no entiendo unas cosas. He traído un colega así, pequeñito. Ya. Que le mola el riesgo y lo voy a lanzar así como un hombre bala de esos. ¿Como un hombre bala? No, eso bueno. Lo hacía en el circo. Sí. Pues prepárate, tío. Voy a sacar aquí un tubaco de esos, tío. Y voy a lanzar a mi colega y... ¿Qué os dirán, tío? Cuidado, ¿eh? Cuidado que este circo, hombre... Que lo tengo todo controlado. ¿Tú crees que yo pondría a un colega mío en riesgo, tío? No sé. ¿Tú te crees que yo pondría...? A ver, tú antes, tú y yo, entre colegas. ¿Tú te crees que yo voy a un colega y le digo... Ven aquí, haz el primo y te matas o algo y te pones en riesgo tu vida, tío? ¿No? No he escuchado nada. Estaba tan preocupado. Luego lo vemos, ¿eh? Cálmate un poquito, ¿eh? Luego vienes, ¿vale? ¿Y ahora dónde voy? Pues para allá. ¿Para la Alhambra? ¿Me da tiempo? Venga, va, te da tiempo. Sí, venga, corre. Con lo tranquilos que estábamos en Granada, que me ha dejado ya una oreja, no oigo nada. Te lo juro, me hicieron una revisión de la empresa y me dijeron que no, que... Dice, le falta audición en esta. Digo, hombre, la que me grita el nen. Y dice, ¿qué nen? Digo, anda, venga, ven. Bueno, estamos, que sepan ustedes, aparte de lo que les cuento, que estamos en el 30º aniversario del estreno mundial de Star Wars. La película... Sí. Que en España se tradujo como la Guerra de las Galaxias. Star Guerra Wars Galaxias. Y si lo... No, de verdad. Que no. No. Va, no. No, que yo ya sé que hay gente que no tiene tanto nivel y no quiero ofender, ¿no? Entonces,
Si lo piensas bien, Star Wars en la historia es un culebrón. Esto es un tío que es hijo del dueño de un imperio, tipo el Corte Inglés, por ejemplo, pero no lo sabe. Entonces intenta salvar a una princesa que luego resulta ser su hermana y el malo al final es su padre. ¿Eh? ¿A que sí? Solo falta Frijolito. Claro. ¿Qué pasa? Es que pues el tío lo alargó bastante, ¿eh? Le puso unos efectos, unas naves y mira, pues da el pego, ¿no? No inventó nada el director, porque esto ya estaba inventado. Por ejemplo, vean si no, la princesa Leia es la dama de Elche. ¿Eh? Ronaldinho. Uy, Ronaldinho. Ronaldinho es Jar Jar Binks. Claro. Y Chewbacca. ¿Quién era Chewbacca? Va. Chewbacca era un personaje muy querido, pero dicen que nadie quería salir con él, porque al ser un perro grande, cuando se ponía tonto se te enganchaba la pierna, ¿sabes? Y, es muy desagradable. A mí me da pena por el actor que iba dentro, porque claro, 5 años en la Escuela de Arte Dramático, 10 de carrera, oye, y se hace famoso dentro de un disfraz de perro, ni tan solo su propia voz, que hablaba... ¿Tú sabes lo que sufrió ese tío? Que iba a casa, yo era Chewbacca, anda así, que te lo juro, mira, ha acabado sus días haciendo por los supermercados, ¿eh? Acabo muy quemado. Al final el director le dijo, dice, oye, George Lucas, ¿en la próxima también hago de perro? Y dice George Lucas, dice, sí, dice, pues hasta luego, Lucas. Pues sí, no. Ah. ¡Homor! Yo la vi de jovencito, era muy joven, que la tengo, ¿qué tengo yo? 25 ahora. Pues, hostia, no había nacido. No había nacido, yo la vi, fíjate, ¿eh? No, otro de los personajes que a mí me impresionaban era Darth Vader. Qué miedo daba el tío, ¿eh? Otro que también se hizo famoso, con el casco todo el día. Con ese casco que no sabía si estaba durmiendo o estaba despierto. Se lo oía respirar, eso sí. Pero no se sabía cómo imponía aquel tío, sobre todo por la voz. Ahí te das cuenta lo importante del doblaje. Porque tú imagínate que Darth Vader hubiera hablado así. Luke, yo soy. Ponle una vocecita. Sí. Uy, cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, bueno, en fin. No, una vocecita. No, Luke, soy tu padre. No, le puse una voz. La verdad es que es una de las pelis que más juguetes y objetos, pues eso, de merchandising han generado. A mí lo que más me gustó de las pelis era la espada láser. ¿A que sí? Que era como un fluorescente. ¿Cuánta gente no quitó el fluorescente en la cocina para ver si...? ¿Eh? ¡Más! Sí. ¿Tú te imaginas lo que es tener una espada láser? Cortas el pan y lo tuestas a la misma vez, ¿eh? Toma, para los bocadillos. Aquí tenemos a la Guardia Civil, que también lleva una cosa de esas, con luz, parecida. ¿Eh? Qué imagen más agradable cuando vas conduciendo por la noche y te hacen así. Y te dices, ¡hasta luego! ¿Eh? Aquí. Sí. No, son parecidas, pero no son iguales. No se les llama Jedi, se les llama no jodáis. Eso es otra cosa. Pero no. Oh. Ahora que digo Jedi, los caballeros Jedi. ¿Cómo molaban? Porque podían mover cosas con la mente y controlar la mente de los demás. Miraban al malo y decían, tú vas a guardar el arma y no me vas a matar. Y el otro decía, bueno, pues si es que es decirlo, pum, ala. Yo de pequeño pensaba que también era Jedi y podía mover cosas con la mente. Mi padre me decía, niño, bájate a por el pan. Yo me ponía en la terraza y hacía así. 2 chapatas y 1 integral. ¿Eh? A ver. Y ahí conocí el reverso tenebroso de la fuerza. De la fuerza de la hostia que me dio mi madre al cuarto día que estaba pidiendo chapatas así. Porque al final la de la panadería dice, ¿qué hago? ¿Se la subo o qué? Y mi madre, no la suba, que es un perro. Bueno.
Pero ya he practicado y ahora ya de mayor he conseguido mover cosas con la mente. El otro día aquí en Granada, voy por la calle, levanto la mano y paro un taxi. Eso solo pasa en Granada. Buenas noches, Tora.